なるほど。 regreso metro por metro a toda la República Dominicana por este canal del Sol y en vivo por todas las plataformas digitales. Recuerden, señores, que Horto Implante ya está abrió sus puertas en Santiago en los Jardines Metropolitanos Horto Implante, hacemos que sonrías más. En Horto Implante, usted consigue todos los, todo lo, lo que usted busca para mantener una sonrisa hermosa como esa joven que está en pantalla. Horto Implante está en los Jardines Metropolitanos de Santiago y el Anillo Liquor Store. Recuerden que está abierto también ya en la autopista de San Isidro, frente al Bravo. Y que los jueves son de karaoke y también los sábados, para que la gente goce, disfrute y consiga sus bebidas originales. En el anillo Lico Store, en la autopista de San Isidro, frente al Bravo. En el día de hoy, las baterías también se llaman Cometa, baterías LTH. Distribuye para toda la República Dominicana el grupo Cometa, Isabel Aguiar, Samset de Paul. También estamos en Santiago, baterías Cometa y baterías LTH. Ahí es que prende. Y hoy tenemos un invitado de lujo en el día de hoy, Pavel de Camps. Eh, maneja muy bien las redes sociales sabe cuando dicen una cosa y es otra, cuando hablan de que hay trending top y no es trending top y nada, eh, y es bueno eh, hablar con Pavel muchos temas interesantes sobre las redes sociales. Buenos días Pavel, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantadísimo estar en tu programa y aquí dispuesto a que, la, a que la sociedad sepa la realidad de lo que está sucediendo en las redes. Las cosas como son, tal como son. Esa es la ventaja de las redes sociales, que aquí tú no puedes especular, aquí los datos... Son los datos y las realidades están muy bien eh, medidas gracias a que estamos en una era lo que es la era 4.0, que es la era de la inteligencia artificial, que las herramientas incluso te evalúan el impacto y el alcance e incluso los niveles de audiencia que tiene eh, un tema en particular que esté sucediendo en las redes sociales en tiempo real. ¿Cuál es la incidencia de los políticos, los precandidatos en las redes sociales? Bueno, mire, hay algo muy interesante que ahí existen nuevas herramientas para medir el nivel de calidad de audiencia que tiene a nivel de Instagram, que es la red social ahora que está muy de moda y la que genera mayores niveles de compromiso. Eso no queremos eh, diferenciar, Facebook es la red social donde más usuarios hay, le sigue el Instagram. Está después también está Twitter, está LinkedIn y hay muchas otras redes sociales. Pero lo, en tema político, sí debemos tomar muy en cuenta lo que es el, el Twitter, que están muy activos los políticos, y el Instagram, que es donde tú puedes también tener mayores niveles de compromiso y además poder medir el nivel de calidad de la audiencia que está interactuando contigo. Bueno, entonces, entonces eh, los candidatos. Eh, eh, hablan de, de, de muchos números dentro de las redes. A veces eso es realidad o eso, o eso es mentira o es para llamar la atención ante, ante los... Mira, es un tema interesante. Ya no es la cantidad, sino la calidad. Cuando digo cantidad, la gente lo que ve, me siguen tantos seguidores, no necesariamente te están viendo todos sus seguidores. Entonces, por eso es lo importante la calidad de tu audiencia. Es decir, hay gente que tuve que te iba a poner un ejemplo, 100 mil seguidores, pero realmente no lo están viendo 100 mil seguidores. Ahora para los políticos, cuando tú evalúas de dónde son esos seguidores, hay, hay casos muy particulares que ni siquiera llegan a un 40 son de República Dominicana. Entonces, ¿Y los políticamente, que Lo que compran, lo que compran. Bueno, no vamos a decirle que no que no <laughs> es que compran, sino que su audiencia no va, eh, no está enfocado al target de público que realmente un político necesita, un político necesita que los dominicanos interactúen con ellos. Entonces, si los dominicanos no lo están viendo y tú supuestamente eres muy influyente en tu red, entonces ahí no, ahí hay un choque que no concuerda con la realidad. Ejemplo, en el caso el que, ejemplo, si lo analizamos eh, gráficamente, podemos decir que eh, Ramfi Trujillo a nivel de INSA es el número uno. Pero, ¿cuál es el problema que tiene su marca? Que apenas un 35% son de República Dominicana. Entonces, realmente su nivel de calidad de audiencia no va enfocado al target de público que debería estar enfocado. Entonces, hay muchos, hay muchos datos que se deben analizar y entonces eso es un caso muy particular porque. Eh, eh, los seguidores que, que están interactuando con él, la mayoría no son del país. Entonces, ya ahí él no va acorde al tagle público que se supone que debe impactar y debe influenciar. Entonces, ¿Cuál es el candidato que más, más conecta de los dominicanos? Bueno, vamos a ver. Más realista, más real. Ah, mire, hay son varios. Eh, estamos hablando de los 27 candidatos. Hay dos eh, no, de los 27 hay como como 12 que sí realmente están conectando con su target de público es decir están influenciando todos los días tú puedes subir o bajar un ejemplo eh, quienes están a, 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 bueno ya Ránfil le hemos dicho que era el primero sí. estamos hablando que ha, ha, ha llamado mucho la atención eh, Navarro en segundo lugar está el presidente de la República, Danilo Medina. Está, en esto estamos hablando, no es el nivel de calidad de audiencia, no estamos evaluando la cantidad, sino la calidad. Porque, un ejemplo, te pueden seguir 100 mil, pero tal vez esos 100 mil, 50 mil son los que están interactuando contigo. Ahora, cuando tú buscas de dónde son, de esos 50 mil, tal vez sean 30 mil, sean de la República Dominicana. Entonces... Hay que, hay, a la hora del análisis, se hace eh, una segmentación, pero siempre hay que decirlo por el nivel de calidad de audiencia y en ese orden. Eh, también podemos decir Margarita siempre permanece entre las, entre las figuras de los eh, influyentes, porque una cosa es estar en la red y una cosa es tú influenciar. Uh -huh. Son dos cosas muy diferentes. Eh, está también eh, Luis Abinader. Está Hipólito, Hipólito Rizal y también Luis Abinader, pero eh, en este momento, increíblemente, que Hipólito le está llevando mucho ahora mismo a Luis Abinader a nivel de Instagram, a nivel de calidad de audiencia. Eh, están eh, Wellington Arnaud. Wellington Arno, a diferencia de los otros dos candidatos del PRM, es el que siempre se ha mantenido como su marca influyente. Lo poco que tiene, pero lo que tiene es de calidad. Es bueno, es bueno diferenciar eso, porque aquí ya no es, yo soy fulano de tal o ese fulano de tal, que este tiene más gente o más, o más gente. Estamos hablando a nivel de calidad de la audiencia, porque aunque Wellington, de los tres de los candidatos que tiene el PRM, es uno de ellos, siempre su marca personal se ha mantenido. Eh, como ustedes pueden ver la imagen, miren cómo va ese este orden. Reinaldo Paré, eh, está Leonel Fernández y Tobisonó, que también eh, está escalando cada día más. Eduardo Estrella ha mantenido eh, su audiencia. Eh, es también, ahí podemos ver a Miguel Vargas, eh, la nueva imagen de Kiki Antún. Kiki Antún, déjeme decirle que llegó a estar en un segundo lugar. Eh, Ahí está Margarita, que Margarita siempre ha permanecido en este grupo. Volvió, entró eh, el de... Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Él entra y sale, igual que el caso de Hipólito. Wellington siempre se ha mantenido. Ahí está Luis Miguel de Camps. El primo. Eh, bueno, tengo hablado como, como <ríe> técnico. <ríe> eh, Milton Morrison. Eh, Milton eh, se ha mantenido... Eh, también este grupo. ¿Y, y por qué Luis tan Abinader. lejos, Luis Abinader? ¿Por qué está tan lejos? Mire, los últimos dos están ahí, pero no están como eh, ya cuando se considera influyente. Eh, okay. eh, los dos estuvieron como marca influyente, pero yo estoy poniendo en el orden. Okay. Eh, se considera, es una medición que se mide de 0 a 100. Todo el que pase de 61, eh, podemos decir que es una marca influyente. En este caso. Ellos dos ahora mismo andan por los 56 o 50. Bueno, estaban los números. Sí. Eh, si lo pueden poner de nuevo, sí, por favor director. Ahí podemos ver. Ahí está. Mire, <coughs> si me ayudan ahí porque... No Miren, está no 9 no 20, 20, eh, Los dos eh, últimos... Eh. Los números que tienen abajo en la imagen. Eh, sí. Los dos últimos. 58-57. 58-57. Eh, sí. Ustedes pueden ver que tiene menos de 61. Okay. Y ahí te indica que no son tan influyentes como los demás. Muy bueno los números de Reinaldo: 73. Reinaldo ha subido <coughs> de una manera eh, muy acelerada y eso te indica que está dando buenos pasos. También llama la atención: es eh, la. Eh, eh, como usted ve al presidente en tercer lugar, déjeme decirle que el presidente siete, siete. se ha mantenido, es, él estaba mucho más abajo y ha ido escalando, escalando eh, permanentemente y se ha mantenido eh, con, siempre en los primeros cinco lugares. Ahora está en un tercer lugar y, como sigue el proceso, puede llegar a un segundo y después a un primer lugar. Esto eh, aquí no se busca la preferencia, sino. Los datos es que va indicando el nivel de aceptación. Miren lo que también, si me dejan la, la imagen, por favor. Ahí está. Eh, lo que llama también la, la atención, miren, los que más conectan con las mujeres, está Margarita, siendo una mujer, es una mujer, mujer. que sí conecta con las mujeres. De los que más audiencia de República Dominicana tiene, eh, está eh, Navarro. Tiene el primer lugar 7, ejemplo, entre los... Entre, pero en este caso estamos viendo la cantidad, el, el porcentaje de dominicanos que lo sigue. Okay. Es el que tiene más alto porcentaje, está en 64% eh, por ciento de, su, de, de esa audiencia activa que está interactuando. Entonces Ramfi que está en primer lugar... Ramfi tiene un 34% por ciento de sus de su audiencia. Es son que apenas, es apenas son dominicanos. Entonces ahí es que los datos no concuerdan porque eh, muchas incluso tiene hasta de Surucarta que eso es un, la capital eh, de Indonesia que está interactuando con su mar. cuando buscamos las ciudades sí. o países eh, hemos notado que cuando salen Surucarta o Brasil que es la ciudad de Belén uh -huh. eh, de ahí viene la mayoría de los votos. Los bots son estas cuentas que no son seres humanos que están interactuando, sino que una de las malas prácticas que existe en, en República Dominicana es que hay personas que compran eh, <laughs> seguidores, y compran like, y compran comentario, y compran interacción. Pero. Eh, ¿Cómo se puede detectar eso, Pavel? Las herramientas te dicen las cuentas, El porcentaje de cuentas sospechosas, sí. eh, para no decir que sí, son. Botulentas. Para, para no decir la palabra bot, eh, te dicen la cantidad exacta de cuentas sospechosas. Ya sabemos que de Indonesia, ejemplo cuando vemos in, eh, Indonesia y Brasil, sabemos que hay un alto porcentaje de bots que es de ahí que salen esas cuentas que están inflando a estas marcas de República Dominicana y esto se ve no únicamente en la política eso se ve se ve en muchos renglones y más eh, estas cuentas para hay usuarios que también están muy llenos pero no es que lo compraron sino es que aquellos que compraron necesitan que esas cuentas sigan activas sí. entonces están siguiendo a otros dominicanos para simular que es una cuenta que le interesa el tema de la República Dominicana, sí. pero imagínate tú, de Indochina, de a Indochina Indonés. no se habla español, <laughs> no. entonces en Brasil lo que se habla es portugués, entonces no es verdad que estas cuentas, incluso algunos de estos candidatos eh, eh, han sufrido, y hay uno, bueno, hay uno muy particular, que es el, San, el senador de, de San Juan, que sus, su principal país... De, eh, activo, su principal país de seguidores uh -huh. de seguidores son de Brasil. Oh yes. mira y, eh, y de la ciudad de Belén, por supuesto. Claro que sí. Mira, es importante, eh, mucha gente habla sobre lo que son el trending topic. El trending topic, eh, una noticia está trending topic. O sea, ¿qué, qué, qué significa? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es ese concepto? Mira, trending topic tiende a, tiende a ser al tema de interés del momento. No necesariamente porque esté en trending topic, quiere decir que es una tendencia. Los políticos han tenido la mala práctica y creen que han hecho la panacea <laughs> que estar ahí como trending topic ya eh, estamos en la palestra de los dominicanos. Y eso no, no es verdad. Lo, lo importante es que naturalmente tú llegues ahí, pero tú puedes llegarlo si tú tienes una estrategia de comunicación, que, que tu contenido genere ese tema. Ahora, lo que pasa es que tienen un grupo de personas seguidores que lamentablemente se pasan jugando ping-pong, como tuviéramos, Imaginemos, <laughs> imaginémonos tú y yo y busquemos 30 personas más y empecemos a sí. repartir la misma información. Sí. Entonces, lo que tú publiques, yo le doy retweet, lo que yo publique, tú le das A veces yo copio lo, lo mismo tuyo sí. y tú mismo me das retweet. Entonces, al final, son cuentas que son cuentas bot, aunque sean personas reales porque están haciendo algo que no es verdad. El caso de Carolina Aquino, que en una entrevista se le se presentó se un seno y eso, es que eso fue el trending topic el video, que yo que bueno que no son cosas que a veces lo hacen no, como a propósito como mira, para, para buscar los views y esa cosa. No, mira, parece que eso fue algo realmente fue accidental. accidental. Y, y, y por más que quieran que, que decir que eso fue trending topic, no fue trending topic. Lo que pasa es que creen que, ah, porque aparece como tendencia, eso fue. Cuando tú analizas, las tendencias se analizan según el momentum. Porque a veces el momentum, si no hay nadie hablando, tú y yo decimos de otra cosa y ya somos trending top. Sí. Entonces, por eso es importante medir. Las analíticas es lo que va a determinar realmente si algo es tendencia o no. Porque, un ejemplo, esas tendencias que hacen los políticos eh, no llegan a veces ni a 50 mil usuarios de República Dominicana. Porque muchas de esas cuentas que están haciendo eso están imperinfladas sí. de cuentas que no son reales. Uh -huh. Cuando tú vas a la profundidad del tema, no te ven ni 50 mil personas. Ahora, cuando hablamos de tendencias, tendencias son aquellas que pasa del millón de usuarios impactados. Cuando hablamos super tendencias, es que tú superaste más de 10 millones de usuarios impactados. Es decir, que la información que se está interactuando que se está socializando, ha llegado a esa cantidad de personas. Ahí no estamos diciendo que es, es, son la cantidad de personas que lo leyeron, sí. sino que la información te llegó y entonces para, eh, para saber la, la, la cantidad de lecturas son herramientas mucho más avanzadas que nos cuesta un ojo a la cara, cuesta todos los ojos de todos nosotros juntos. Sí. Para que tengan una idea, si usted quiere saber analizar los que escuchan, ejemplo, lo que eh, todos los dominicanos que interactúan en República Dominicana en el internet, para usted saber eh, quiénes, qué, qué temas están hablando, eh, son aplicaciones que cuestan unos 30 mil dólares eh, mensuales. Ay, Santis. Y eso hay que pagarlo en un solo pago, el año completo. Y no todo el mundo tiene ese, ese dinero. Eh, no, aquí ni, 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 ni <laughs> ahora mismo, ni para que ustedes sepan, este tipo de herramientas ni siquiera lo tiene la presidencia ni el gobierno. Este, este tipo de herramientas que son, que lo usamos nosotros profesionales del social media analytics, sí. son las mejores herramientas. Por ejemplo, yo pude participar eh, con un, este tipo de herramientas viendo la campaña de, de Chile. Desde aquí yo estaba eh, eh, trabajando, tuve un mes, me tocó esa experiencia. Y para mí me sentí afortunado porque. Pude utilizar este tipo de herramienta que siempre han anhelado usarla para República Dominicana. Pero es muy costoso. Eh, bueno, imagínense, para nosotros es el precio por, por, por la poca información que se maneja en República Dominicana. Imagínense en Chile. Ay, en Chile, usted podía ver en una gráfica, como si fuera una barra, eh, los temas. Yo podía saber quiénes están hablando sobre. Educación, quienes hablan sobre política, si, quienes hablaban de un, de un candidato, de un ejemplo, si fuera en República Dominicana, ¿quiénes están hablando de Marcha Verde? ¿Quién habla sobre los problemas de corrupción? ¿Quién habla sobre la delincuencia? Si todos los temas me lo organiza, Incluso si sale el término qué lo qué, que, que se puso muy de moda, uh -huh. yo podría bueno, agregar es, es, ese tema, que ponemos bueno, qué lo que, y ella automáticamente me trae toda la información. No importa en qué red social tú estés hablando o en qué periódico se haya escrito o en qué país. O, eh, eh, no, no, porque la idea es analizar lo de aquí, lo, lo de que aquí. estamos, lo que estamos aquí. Lo local. Lo local, porque lo de fuera a mí no me interesa. Es lo local. Pero esto no permite saber qué es lo que está pensando el pueblo, qué es lo que le interesa en el momento y yo lo puedo ver minuto a segundo. Así que. Yo puedo ver en tiempo real las informaciones de manera organizada y esto le permite a cualquier empresa o a cualquier figura pública o a cualquier medio de comunicación de saber qué es lo que le interesa al dominicano, qué está hablando en ese momento. Y así tú tienes una idea por dónde está caminando o por dónde está el pensamiento del dominicano en ese periodo de tiempo de específico. Porque tú puedes ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema, vamos a poner de tránsito. Yo puedo ver, bueno, hay eh, 200 mil personas que están quejando del tránsito. O algunos están felicitando, porque también podemos saber si están acuerdo, hablando a favor, de, o, a favor en o en contra. Podríamos decir, o, o neutro. Uh -huh. Pero entonces yo puedo ir directamente a lo que tú escribiste. El día, la hora... Incluso ver la información de lo que tú escribiste, aún tú borrándola. ¡Wow! Porque también la gente no sabe que para, para su entorno normal, cuando usted borra algo, usted cree que ya nadie más lo sabe. Sí. Para nosotros sí lo sabemos. Eso no se borra. Ninguna información que usted suba a las redes sociales se borra. Por eso es tan importante que su marca personal o lo que usted haga en las redes sociales. Debe entender a que eso tarde o temprano puede afectarte si es algo negativo. Tanto es así que las empresas han, cuando te van a. cuando quieren contratarte, te preguntan sobre tus redes sociales. Y aunque algunas aunque no, alguna no preguntan. Te, te lo investigan. Ahora es obligatorio. Ahora, para que usted vea la importancia de las redes sociales, es obligatorio que usted debe a la hora de pedir una visa o. Eh, volver, cuando tengan que volver a, a, a renovar, usted debe identificar sus redes sociales. Porque eh, la embajada o las embajadas que tiene Estados Unidos en diferentes partes del mundo está monitoreando su comportamiento a nivel de redes sociales. ¿Por qué? Porque a ellos le interesa saber quiénes están a favor o en contra de ellos. Entonces, si usted vive acabando con este país. Entonces ellos van a decir, pero ¿para qué usted quiere venir aquí? Porque usted es un peligro para nosotros. Sí, y eso es para que usted vea a qué nivel estamos llegando a las redes sociales, porque ellos saben la importancia de medir lo que piensan los pueblos. Por ejemplo, Estados Unidos, hace tiempo, eh, y yo le digo esto porque yo vi incluso la licitación, yo quería participar uh -huh. en el desarrollo de este tipo de aplicación. Porque ellos están. La primera etapa es monitorear a todos los que son influyentes, comunicadores, hmm. eh, periodistas, editores de periódicos, todos los que tienen que ver con el ámbito de comunicación están monitoreados. Es decir, tú que estás eh, en este medio, tú eres un comunicador, tú una persona que influye a través de los medios de comunicación, todo lo que tú escribes está monitoreado. Todo lo que yo escribo está monitoreado. Entonces. Eso le va dando a ellos un perfil de comportamiento y, y pueden analizar tu forma de pensar por lo que tú buscas, por lo que tú haces y por y lo, por que, lo que tú publicas. Sí. Y por lo que publicas es lo que tú dices. Entonces todo esto te puede dar un análisis de, de tipo de tu personalidad, pero también si tus posiciones. Aunque tú no mencionas a los Estados Unidos si son favorables o en contra, no, contra. de los Estados Unidos. Y una vez salen tu perfil ahí. No, pero de que tú empiezas a buscar mucho sobre China, 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 mm. China, China. China. <laughs> China. Aunque tú nunca digas nada en contra de Estados Unidos, lo que tú estás indicando es que tú eres más pro chino. Sí. Que no, tú no más pro norteamericano. Y esas cosas también se analizan. Qué para que ustedes vean que todo es analizable en las redes sociales. Mira, yo yo conversaba como me dijo Indiana que, que tú venías hoy y yo empecé a hablar con el hijo mío que mayor que, que está en las redes y todo me dice, yo le decía como que cachicha tenía más influencia que a los Fox. me decía no, a los Fox es la página más importante, que tiene que ser yo cuánto visita, que tiene que ser yo cuánto, cómo tú podrías analizar cuál es la cuál, cuál es la página de mayor influ, que mayor influye en la, en la, dentro de los dominicanos. Mira, no, si, si digo una, todo la, te, te puedo hacer la mentira. Mira, en el caso especial de los foques, y eso es se lo dejo de tarea para todos los que están en medio de comunicación, canales, noticiarios, eh, la, la marca, a los a los Shop TV o a los eh, Show, o algo así, que es, eh, es el nombre de la marca, ShopNet. Es está clasificado como news. Es decir, que esta marca eh, lo está clasificada eh, como noticia, dentro de la parte de noticias. Sucede que ellos hacen entrevistas a entrevista de radio, una entrevista a una persona. Es ahora mismo, es el medio de news, es decir, tema de noticias, comunicación número uno de República Dominicana. Y se estima que para este mismo mes de julio, para el año 2021, se estima para el día 10, porque uh -huh. tiene fecha específica, sí. que va a tener un billón de views, es decir, un, millón, un billón de vistas. Wow. Todos los videos que él ha subido, porque su cuenta está desde el 3 de enero del 2013, que él fue que la sacó, la sacó. Eh, como en los eh, indicando como que era en los Estados Unidos, uh -huh. eh, y ahora mismo estamos hablando que es la que a nivel de lo que sería comunicación y noticias, es la número uno, es decir, sobrepasa todos los medios de comunicación de la República Dominicana, uh -huh. y eso debe darle, un, no debemos hacer una, hay que verlo de manera positiva en el tema, ¿qué estamos haciendo mal? los medios de comunicación que este joven ha conectado más con la sociedad que las noticias tradicionales. Incluso está facturando más. Si nos vemos incluso en materia económica, uh -huh. factura más que cualquier noticiario actual. Y por mucho. Es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque está conectando con esta nueva generación que quiere oír otro tipo de información. Pero se criticó hace unos días el speaker del Palacio, el DICON, que estaba colocando publicidad a, a, a personas en las redes sociales que tenían muy bajo índice de incidencia en la, en, en la República. Bueno, lo que sucede es que la forma que lo hicieron así no fue basado en analítica, sino sus preferencias que ellos tienen. Eh, uno de los errores que se cometen y eso se lo doy un consejo al DICON. Para que no entiendan que estoy en contra de ellos, sí. sino es que usted debe monitorear. El monitoreo es que te permite saber dónde tú colocar tu información. Así como te estoy hablando del tema de los focos, uh -huh. son datos existentes. Eso no es que yo me lo acabo de inventar. Los números siempre he dicho en social media los números son lo que hablan. Los números son precisos y son exactos. Entonces esa exactitud Aquí no es percepción, aquí es información. Verás que te va indicando qué tan influyente o qué tanto alcance tiene una marca en, a nivel de Internet. Entonces, el Internet, todo es medible, todo es exacto. Y además, tú puedes proyectar ese crecimiento. Porque la gente no sabe todo, en el fondo de todo esto, las matemáticas, las fórmulas. Que existe incluso cuando no existía el internet, ya estaban definidas. Okay. Incluso cuando aquí, la teoría de los siete grados estuvo primero que existían las redes sociales, y Facebook convirtió que en la teoría de los siete grados, que como tú llegas de un punto en el mundo a contactar a personas desconocidas, son siete pasos, y Facebook los redujo a cinco. Entonces. De siete a cinco. De siete a cinco los redujo. Entonces. Las redes sociales es, es un medio donde el ser humano inter, necesita interactuar. Desde que empezó las señales de humo, es una forma de comunicar. Lo que sucede es que las redes sociales ahora es, ha hecho una, una hiperconexión. Así que todos entre todos hablamos. Y de ese todo, yo puedo sacar ideas. ¿Será una fiebre las redes sociales? No es una fiebre, es una forma... ¿Será pasajero? No es pasajero, al contrario. Esta es la nueva forma de comunicar. Entonces, los medios deben entender que las redes sociales no es, es un enemigo, es un nuevo aliado. Porque, imagínate tú, tú estás, estamos está en este programa, tú estabas en unos anuncios, pero tú puedes dar otros anuncios en tus redes. Sí, claro. Y puedes facturarlo de manera independiente. Sí. Ahora, tú quieres, eh, tú quieres que mi anuncio, tu anuncio salga, no solamente en televisión, salga en mi periódico digital salga en mi en Facebook, salga, tú puedes separar o venderlo global. Sí, es decir, el costo va a ser diferente si solamente televisión, pero cuando tú le digas, no, yo te puedo, si te agrego la página web, son tantos. Si te arreglo mi red social, esta es tanto, esta cuesta tanto. Entonces, tú puedes tener valores de diferentes. facturación diferentes y también una global. Bueno, ahora tú quieres el todo. No, es el todo cuesta <laughs> más. Entonces, son más espacios porque este es el nuevo televisor. Hoy en día, eh, por eso que todos los canales están transmitiendo en vivo vía internet. Sí. Porque hoy en día, la nueva pantalla de televisión es un dispositivo móvil. Y desde acá estamos viendo, hay muchas personas que nos pueden estar viendo desde, en este instante vía, vía el móvil. Exacto. Y... Y el poder de este ejemplo, esto se le llama, al internet se llama el quinto poder. Y el quinto poder es el único poder que ha podido doblegar a todos los demás poderes. Y no lo digo yo porque es que ya el tiempo y, y sucesos que ha habido en el mundo ha demostrado que es el único poder que puede doblegar a los demás poderes. Ah, mira, Pavel, como te seguimos, eh, subiste hace unos minutos, unas fotos a tu red social, es bueno que nos explique. En qué estaba, qué hacías en ese. Mire, Parece como un foro, o algo así, ¿no? Eh, tuve el honor de la escuela de la de, de la Junta Central Electoral. Estábamos hablando sobre el tema de las falsas noticias. Todos podemos ser afectados eh, con una noticia falsa. Y precisamente eh, para mí fue de mucha satisfacción cuando, <laughs> bueno, un, eh, los el equipo de, de de Rafi Trujillo, uh -huh. se equivocó conmigo y hizo una noticia falsa contra mí. A mí, eso es lo que, primero a mí me causó mucha risa, porque yo tenía que exponer sobre el tema sí. de falsas noticias, y yo, bueno, esto es un p tema que puede queda... arrancar por aquí. A, por aquí le cayó al niño al dedo. <laughs> se corrió mucho en la clase política, sí. y la credibilidad se gana con el trabajo. Sí. Entonces, ¿qué le dije? Le mandé a decir a la gente de Trujillo, ustedes Trujillo, yo soy un decano. Y vamos a ver quién es el gallo que más pelea. Yo lo que doy es información y las malas prácticas yo le enfrento. Se lo he sacado a Danilo, a, a, a Leonel, a cuando le tocaba a o. Hipólito, cuando le toca al el partido reformista. Yo no tengo que ver con colores o banderas o simpatías. Las malas prácticas yo la denuncio porque no, est ejemplo, no estoy de acuerdo que al dominicano se le quiera engañar. Y este señor con sus redes social ha engañado a un pueblo. Entonces, al yo presentar la realidad, hicieron de que yo hago falsa información y todo eso. Óigame, el tiempo va a decir quién es real. Ahora, si yo miento, que me lo demuestre. Los datos están ahí, los datos son exactos y los datos es que habla la realidad de cada quien. La información es pública, sí. búsquela y compare, porque yo lo que hago es ser preciso y que la gente conozca la realidad, educar a la gente, pero también busco que nadie engañe a los dominicanos. Bueno. Eh, Pael, el tiempo en la televisión todavía es oro. Hemos llegado a la parte final del programa por el día de hoy. Ya tendremos a Pavel en más ocasiones para hablar de, de importantes temas aquí, porque realmente eso es lo de moda. Y yo, yo, para mí, que es una moda. Usted me dice que no, que eso va a durar mucho tiempo, pero vamos a darle el tiempo a ver qué pasa. hasta Porque yo veo como que no, va muy rápido todo. No, es que estamos evolucionando. Es una nueva evolución. Estamos en una nueva era. La era, de ejemplo, acuérdate que estamos en la era de la información. Y esta nueva era. Como, como estamos aquí en este programa, metro metro sí. va acercando más a la gente. Bueno, señores, a la parte final del programa por el día de hoy. Mañana estaremos de vuelta con ustedes con más de este espacio. Metro por metro, sigan con la programación de este canal del Sol. <music>